Ay, coño, ay, coño. Ey, no mames. Vale, yo puedo. No mames, mi mirror name. ¿Qué quieres? Eso no es nada, ¿verdad? Siempre, ok. Nomás un jarrón ahí. Para romper y ya. Un pollito volando en el aire, maravillas. Típico. Mangual de acólito pírico. Un arma que no voy a usar nunca. Bueno, pues vámonos. Bueno, voy a checarlo. Ahora que lo dicen, chicos. Con el otro mundo, ¿no? Voy a intentar hacerlo lo más que pueda. ¡Ay, coño! De su puta madre. Porque, Dios mío, o sea, siento que de verdad me estoy dejando muchas cosas, porque lo estoy haciendo, pero que se pueden contrarrestar, ¿sabes? Con el uso adecuado de la lamparita. Esta señora. Ah, no, es un señor. Cuidado, porque si me tocan estos. Ah, no, creo. Uy, ese. Ay, era un explosivo, no, kamikaze no. Mierda, mierda. Ok. Sin querer queriendo. Que se va a levantar. Voy a ir por ti, puro. Dios, motofucker. Okay. No me quiero caer, gracias. Ay. ¿Eso qué? ¿Lo puedo? No va. O sea que le puedo sacar ahí la cabeza. Bueno, es para un atajo. Muy bien, pero el atajo solo funciona cuando estamos en el mundo del umbral. Y para allá no puedo caer, ¿verdad? No. Alright. Alright, let's go. Por acá parece un camino, pero. Me voy porque viene el Kumi. ¡Oh! Hay un chango. Esto es lo que me caga del juego. Sabes que va a haber un chingo de enemigos, pero aún así tienes que hacerlo porque. Sorpresa, hay un chingo de enemigos detrás de ti también. Al levante. Uy, coño. ¿Cómo puedo hacer esto? Ándale, mira, no puedes hacer eso tú. No necesariamente tengo que ir yo a buscarte. Pendejo.
aún así me como la trampa, ¿sabes? Un zurrón de munición, bueno. Me las arreglé para llegar hasta aquí sin entrar en el mundo umbral, ¿eh? Ok. Parece que no hay nada. La puerta, obviamente, no se abre. Pero vamos a ver. Oh, hola. Sí, algo, ¿eh? Ah, está el tipo de ciudad para salir del reino. Ok. Zurroncito. Y un cum. Esta callecita se ve como para que venga alguien a quererme romper la madre. O a ver, romperme la madre o aventarme algo. Ay, como odio a este cabrón. De entre todos los cabrones que odio de este juego, tenía que venir el cabrón que más odio de este juego. Tengo que correr, ¿sabes? Cuando es esa mierda, seguro que tengo que buscar un lugar donde cubrirme, porque si no es imposible. ¡Quítate! ¡Oye! Ya me estaban disparando, ¿sabes dónde, vergas? No sé a dónde estoy yendo, la verdad. Aquí puedo poner una semilla. Que no estaría nada mal, la verdad. Pero quiero esperar un poquitito más. Me encantó cómo está la construcción de esta, de estas viviendas, ¿eh? ¿Qué vienes? Ahí puedo traer esa mierda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son dos, no sé qué. Es un güey y otro güey. Ahí hay alguien, ¿verdad? No, 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 aquí solo en loquísimo. Ahora el chiste es que no sé dónde ir, viejo. Mira, ahí hay un puto mono. Estoy seguro que tiene ganas de llevarme a su reino y hacerme suyo. Ok, primero vamos a ir por el camino por el cual puedo seguir sin entrar al reino, porque entrar al reino, ustedes saben lo que simboliza. Es una vida menos. Bien. Cuchillo venenoso. Pensaba que van a ser como jarrones de agua, todo eso, ¿no? Pero ya veo que no tienen imaginación. Alright. Ah, ya, 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 lo entiendo. Todo esto para venir por este perre. Uy, 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 señor.
señor. Cuidado. ¿Lo hacemos o qué pena? Pues yo creo que es necesario, ¿no? ¡Oh, hijo de puta! Ya me estaba esperando. Eso es una falta de respeto, pero... pero muy fuerte de su parte, ¿eh? Dios, cómo soy el parrigol. Oh. Usted se me va. Acá abajo vi una. Coño, coño, coño. Usted se me va. ¿Habrá otra? No, nada más serán esas dos. Nadie supo por aquí, yo puedo ver, ¿no? Ok. Uno, es una mariposa, mierda. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar por aquí. Y en vista de que si no podemos avanzar, nos regresamos al otro lado. Mierda, perra, puto. Toma. El juego no les hace nada, dice. Que le chupa un huevo y la mira del otro. Ay, no mames. Suéltame. ¿Cómo que qué pasó? ¿Cómo que explotó? No entiendo nada aquí esto. Soy solo un... un pobre diablo. No, no entiendo nada. ¿Qué está pasando? No, no, no. Me ha muerto que sencillo. Me voy a curar una última vez. Muévete, brother. Ya me ha dado un culero. Vaya, poder de mierda. No, ya, chingas a tu madre. O sea, cinco veces. De verdad, ¿eh? O sea, chingas a tu madre. O sea, al final sí me vine corriendo. Y puse una semilla aquí. ¿Por qué no? No, 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 no. Igual tenemos varias. Bueno, ahora el punto es... volvemos. ¿Dónde estamos? Es que no estábamos tan lejos, en realidad. Eso es un poco. No habíamos llegado tan lejos. Pero... es que ya cuando juegan con tu... con tu inteligencia, ¿sabes? Poniéndote 20 enemigos en una misma área, este, ya es como que te sientes, la verdad, un poco mal. No, todavía hay esto. Ven, que te voy a hacer un parry. Ok, no. Ahora. Pero, ¿y por qué no empezar? Me juego. Dimexus. Y una semillita. Es como si no hubiera gastado nada. Pobre diabla. Que de a sola no es nada. Es que no eres nada. Polilla de vestigio. Qué loco. Ah.
Vamos, 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 vamos. Me va a tirar una piedrita. ¡Muévete! ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Ay, odio las mariposas, pero de verdad! Pero más odio que se tarde mucho en morir. Ah, puta tu madre. No, 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 no. No. Oh, una está muerta. Ya. Vale, qué perra. No, no. Me cagan de verdad las putas mariposas. Y es que lo malo es que aquí van a salir 20 mariposas. 20. Mira, están viendo que hay otra. Luego arriba está el puto chango. Él lo está viendo, el chango de mierda. Yo agarro esto y me voy a la verga. Bueno, mira, 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 puto chango de mierda. Espada de Rosamond. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres de mí, chango de mierda? ¡Ay, largo! ¿Qué es de qué? Bueno, era eso nada más, ¿no? La espada de Rosamond. Joder, cómo me cago en todo. Todo para la espada de Rosamund. Nada más, señores. Pero bueno. Queda más que decir que muchas gracias. Yo voy a regresar al vestigio. Bueno, aquí al este. Y descanso, coño. Ok. ¿Podemos mejorar? Sí, claro. Claro que podemos mejorar, pero ¿qué? Pues utilizar varios, ¿por qué no? Uh-huh. Ahí está. Que, mira, ¿se ven, se dan cuenta que guarda comandos? O sea, yo no le apreté a nada el R1. Y, ay, Dios mío, pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Yo creo que un poquito de vitalidad. Siempre bueno la vitalidad, chicos. Infierno, no sé. No me está gustando nada. La magia, brothers. La verdad, es decirlo. No me está gustando nada. ¿Qué hacemos? Fuerza, ¿no? Pues, ¿qué más? ¿Qué más? ¿No más juego 3? Uy, qué estafa. Tengo un poco de... Mira, me voy a subir uno, dos, dos nada más. Y me voy a subir el que sigue en entereza. Y nos callamos. ¿Qué me sigue la agilidad? No, no, para nada, ¿verdad? El que me sube el aguante es acá. Ajá, entereza. Con eso. Vámonos, con eso. Bien, ah, bueno, igual tenemos que entrar de nuevo al acá. Porque tenemos que activar el elevador. Este. Pero hay que matar a este señor. Porque. Pero no nos va a dejar hacer nada. Pero... Alright. Mira el chango de mierda. Mira el chango de mierda. ¿Le hablamos al chango? Póngale culero. Vale.
Pero bueno, vamos a ver. Que venga, que venga. Se ríe el muy perro. No me lo puedo creer. ¿Dónde estoy? Señor Dios. Bueno. Bueno. A veces las cosas no salen como lo planean. La verdad. ¿Qué quieres, mono? ¿Vas a bajar o no vas a bajar? Eso como lo... Mira las de manitas que hay aquí, ¿eh? Clavaditas. Por abajo. Claro. Mono. Y es que ni siquiera los marco porque... No siento que sea efectivo. Bueno, no sé lo que sea, pero bueno, ya. Déjame ver qué hay acá. Nada, muy bien. Home attack. Bueno, te vas a comer las explosiones, estúpido. Puta. Ya vamos. Ok, estamos del otro lado. Puedo salir por aquí. Pero primero vamos a ver qué hay por acá. Ah, ok, ok. Muy bien. Hay como, si ven, que hay como unas huellitas ahí. Azules con fuego, extraño. No sé si sea algo, pero bueno, yo me fijo en todo, ya sabes. Me cago. No mamen, esto sí está bien culero, que hagan. Abajo. Y luego hay una muerte ahí atrás. Me cago en todo. Luego me está apareciendo. No, 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 no. No, mi broski. Amable hit. Ahora sí, estamos tú y yo. Yelmito, mira, nos van a ir dando, yo creo que arco del converso, el primer arco que me dan, ¿verdad? Maraña sombría. Poco a poco, ¿eh? Vale, señor, contemplando un poquito aquí la masacre. Pues adelante, chequela desde primera fila. No sé qué hacer ahora, la verdad. O sea, necesito la llave. Pero, ¿por dónde avanzo? ¿Cayendo? Okay, algo. Claro, claro. Claramente. Me cago en todo. Ahorita vas a ver. Pero ahorita vas a ver.
Pero bueno, puta cobarde. Ha sido un poco humillada, Dimexus. Acá abajo hay algo. Antes que otra cosa pase. Ah, esto no se mueve porque... ¿Qué? No entiendo. ¿Por qué no se mueve? O sea, el concepto es que si le empujo, tiene que moverse, ¿no? El agua así. Ah, sí, eso es lo que tiene que pasar, ¿por qué no se movía? Corre, 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 corre. Mira, están viendo que es como un fuego azul, como algo ahí, no sé. ¿No ves algo? Bueno, déjame ver qué es lo que hay. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. ¿Qué está pasando? Voy a salir. Voy a salir de aquí, voy a salir de aquí, voy a salir de aquí. Enemigo cerca. Es que creo que está una bruja de estas. Allá. Mira, la menos. Ah, no, no, son brujas, son... Hijos de puta. Dios mío. Así tuvieran la puntería los hijos de puta. Para no morir ese. Órale, pero... Ay, no mamen que ella... Ni así. Ok, por aquí hay que entrar, ¿no? Una escalera. Pero bajar para qué. Porque me rompa la madre esa gente. No lo creo, bro. Todavía no. Ahí arriba hay un vestigio. Un vestigio del bueno. Mira nomás, mira nomás. De la bruja entumecida, ¿qué pasó allá? Bueno, por lo menos está activo el vestigio. Que no sea, que no sea, que no sea, que no sea. Ay, mapa de barriada de calor. Ok. Sombrero de plebeyo, bueno, todo el set plebeyo. El set de la plebe. Y por ahí todavía no voy a ir. Ok, vamos a descansar. Aunque... No, bueno, no. No sé si descansar. Ah, mira, aquí hay algo. Hablar, ¿cómo? Hola. El Sil Drustan. Taking Melkia towards the castle, and this was how to get there.
And look, I found a helmet. The head that we're in, it fell right out and it fit perfect. That's a good sign, that is. Oh, no lo creo que esto sea nada. Loki said Mordstead were going to be the answer to all our problems. I don't know what problems we had, but Melchior knows best. Yes, he does. He'll sort everything out when I find him. Blimey, ain't half warm round here, though. Que apagar esta la persona. Fools are getting sleepy. Isn't that right, pal? See? ¿Quién es Don Olfato? Vallas y armaduras, ¿eso para qué? I feel like I could run a million billion miles. No monster better get in my way or it'll be for them. Okay. Look out, baddies. Melchior, look out, baddies. Okay. Pues lo hemos motivado de nuevo, ¿no? Siento que si se duerme, se muere, ¿no? Es como que no podemos dejar que... Oye. Pero bueno, ya descansemos. A ver, ¿cómo cambia la cosa aquí? Muy bien. Yo creo que ahora sí bajo. Un perrito. Bueno, dos. Tipo que venía. Tu patada no tiene poder aquí. Que aquí me había caído, o sea que ya más o menos lo conozco. Bueno, no. Muy interesante la zona, ¿eh? Yo nunca he sido fan de las zonas de fuego, enemigos de fuego, todo lo que tenga que ver con fuego. ¿Este es mi amigo? ¿Es mi amigo el manín? I've heard things in Mondstadt were bad, but this... Centuries of madness and slaughter, atrocity upon atrocity, committed by man and Rogar alike. If all this really resulted from the presence of the rune, then... ¿Ven qué? Whatever boons it might offer. Don't forget that lamp is a burden, but it's your burden, so bear it. Never turn to someone else to carry it for you. Okay. Whatever boons, but it's your. Never turn to someone. También él tiene una lámpara, ¿eh? Es lo interesante. Seguir durmiendo, señores. Ah, hay algo. ¿Por aquí puedo bajar? Sí. Hay un vestigio aquí, ¿no? Sí. Efectivamente. Ay, mariposas. Si bajo allá... Ah, ok, puedo subir saltando. ¡Ay, hija de tu puta madre! Sigo sin valer madre. Mira, voy a matarme a esa mariposa, no más. Bueno, no me la voy a matar, no me la voy a matar. Muévete. Llevo 20 horas apretándolo. ¡No, no, no!
polilla. Juramento oscuro, ok. Un tinte de mierda. Ay, esa mariposa como me jode, ¿eh? Como me jode, que da gusto. Vamos a tomar el vestigio, bueno. Ya que estamos. Elia, you can't just run off like this. You had everyone at the orphanage worried sick. I know it's not easy, but it can be a frightening place at times, so I want to give you something very special I've had since I was a little girl. Uh-huh. When I used to get scared, I'd hold it very, very tightly. Very, very tightly. And that's tightly. What could reveal its magic to me. And I'd know there was no need to be afraid. So the next time you get scared, I want you to be a brave girl and do the same thing. Understand? There's nothing to be afraid of, Elian. Elian, Elian. I promise. Seguro que Elian vamos a romperle la madre. Piedra extraña. ¿Y eso qué es? Me cago en toda su puta madre. Estoy viendo que es la piedra extraña. No es un anillo. No es un amuleto. No es un objeto clave. No. No es un arma. ¿Es un catalizador? No. No sé qué me dio, la verdad. Digo, esto es lo único de las cosas que me cagan también, ¿eh? O sea, cuando quieres saber algo que te acaban de dar, no tienes ni puta idea. Hola, señor. Bueno, pues vámonos. Bueno, al menos que viene. Joder, puta. Oye, 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 oye. No mames. ¿Quién verga? ¿Qué es eso? Ah, eso es una mierda de eso. Tengo que correr. No mames, güey. Esto no es gracioso, ¿Esto qué? Y lo abro con todos mis cojones. Es que, o sea, Dios mío, no debo ser el único, ¿no? Siempre, chicos. No puedo entrar ahí, mierda. Uy, no. ¡Qué miedo! Me salió la muerte.
Uy, no. Vieras que estoy, pero que bien morido. Va a ver hasta dónde puede. Puto Kun va a ser mi final. Me voy. Ahí, hasta aquí llegué. Bueno, es que es una mierda explorar así, la verdad, gente. Se tiene que decir, pero son muchísimos enemigos. Demasiado. Ay, pues bueno, vamos a intentarlo un poco más. Creo que no había ya nada más que hacer por aquí, pero... pero solo por no decir que... que no. Nah, man, ven. ¿Y ese carro? Dame mi ítem y ya, lárgate. Ah, no me dio nada, qué culero. Ah, no, ahí está. Espada de prosélito, cuidado. Hey, pero ya no había nada más, aquí. Si en caso está esa parte de acá, pero me sorprende porque... tiene pinta de ser como una conexión con otra zona, ¿no? Ok. Bueno, pues esta parte ya está vista. La conexión de abajo nomás por hacer conexión, porque ni siquiera se antoja pasar por ahí, la verdad. Pero bueno. Quedan en lo suyo, perritos. Hijos de puta los que me disparan. Hijos de puta los que me disparan por dos. Bueno, pues aquí vamos a continuar. Escaleras. Descansamos. Y ahora sí, vamos a ver. Esa es la escalera. Bueno, no me va a quebrar mucho la mente. Por acá abajo me llama mucho la atención que estén... ¡son trampas, son trampas! Tengo ganas de dejarme matar. La cámara haciendo de las suyas, pero por Dios, ¿qué está pasando? Yo quiero jugar a gusto. No hay algo ahí. No hay algo que me estén ocultando ahí, ¿no? Bueno. Por aquí no hay una entrada. Me cago en su puta madre.
Tanta la mierda esa que lo está protegiendo. Oh shit. Pero muérete. ¿Será este una trampa? Ya no lo sé. Ya no lo sé. Partes, camas. Ah, pero aquí puedo pasar. Bien. Pues vamos. Por favor, ¿Y ahora? Solamente era venir por esto, ¿en serio? No me lo creo. Yo, no me lo creo. Bueno, para arriba. En vista, ve. Ah, sí llegué a... Ah, pensé que no iba a llegar, algo la vez. Ah, estoy por arriba, claro, claro, claro. Con esto regreso. Ya no lo sé, la verdad. Pero aquí hay unas escaleras, yo las uso porque son gratis. Esto creo que... Ajá, sí me va a dejar aquí. Aquí tenemos un atajardo, bro. Si a eso se le puede llamar atajardo. Lo suyo sería bajar o no. Ya les dije que odio el juego. ¿Puedo entrar aquí? Ahí hay un recuerdo aquí. Pilotes cenicientos. ¿Para qué? No sé. Mira este. A ver. Anillo de marca de Adir. ¿Eso para qué? ¿Eso para qué? Aumenta el infierno, aumenta la vitalidad. Ok, 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 ok. En vista de lo que veo, en vista de lo que hemos visto, el Adir tiene que ver con lo del infierno, con todo ese pedo, ¿eh? No estoy loco. Bueno, pues se viene, ¿eh? Voy a prender esto. Y vamos a ver qué hay aquí.
down there. Ah, se apaga el fuego. It's not the darkness or the hazards. It's the things the darkness shows you. Por lo que revela la oscuridad. I close my eyes at night, and every time it's like I'm back down in the mine, like I'm trapped, and I'll never escape, and I can't breathe, and there's something looming over me, over the whole world. I feel like I'm losing my mind. Probablemente, brother. Probablemente, brother. Pero tenemos que hacerlo, chicos, ya tú sabes. Nada, pues sí, hay que bajar, ¿eh? Pero voy a bajar bien. Con miedo. Voy a bajar bien. Porque... ¡Ay, una mariposa de mierda! No, pues ya no puedo bajar bien. Pensaba que iba a poder regresar. ¿Qué es esto? Quiero caerle encima a este. Pero al mismo tiempo... Exacto. No quería que me vieran todos. Pero fue una muy mala idea. Siguiente paso, matar al Kun. Siguiente paso, matar a algunos de estos. Y luego ir a por el Viboritas. Puta Viborita. ¡No! Lo iba a matar en perfect, Dios mío. Alfan, me dio una gema para esto. No hay nada aquí. Oh, Dios mío. Puta cámara, ¿vieron ahí cómo se la dio? La puta cámara se volvió loquísima. Parece importante, ¿eh? Este cuerpo parece importante. Guardián. Bueno, no, olvídenlo. Tengo que salir del mundo este que te digo. Ay, este va a salir una puta de estas, ¿eh? Menos mal. Menos mal, brother. Ok, pues ya entramos por allá. Baje por acá. Lo único que tengo que es ir por este lado. No me gusta. No me gusta cómo se mira eso. Pero tenemos que ir. Ay, Dios mío. No, váyanse mucho a la verga, de verdad. O sea, vaya diseño de putos enemigos más pobres. O sea, metieron a dos. De verdad. Bueno. Espérate, me callo si es que solamente estaba el destructor y el otro cabezón es del mundo umbral. Si es así, me callo. Pero no mames, no sé. Qué pinches huevotes de atorarme aquí de este cabrón. Dios mío, cómo odio esta zona, ¿eh?